Rosario País, un programa de la Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para una Colombia con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida al servicio de Colombia. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En diálogos con Alejandro Chain, una entrevista con una exitosa actriz que abandonó sus libretos y actuaciones para dedicarse a devolverle la esperanza a las personas privadas de la libertad. En nuestra nueva sección, CONI para la región, el trabajo de investigación de la Universidad del Rosario en Yopal, en el departamento del Casanare, con las emisoras comunitarias. Y la sección en la U, el observatorio astronómico, en donde se descubren los secretos del cielo. Comencemos. En diálogos con Alejandro Chain está con nosotros Giovanna Bamón, una reconocida actriz colombiana que un día decidió cambiar los libretos y las actuaciones en televisión para dedicarse a una labor altruista con las personas privadas de la libertad de nuestro país. Hoy, su fundación ayuda a cientos de personas a rehacer su vida como una segunda oportunidad, una mujer empeñada en devolver la esperanza a personas que por error terminaron en la cárcel. Giovanna, muchas gracias por estar aquí y además por compartir tu proyecto de vida con todos los jóvenes que nos acompañan en el programa de hoy, Giovanna. Muchísimas gracias por esta invitación, qué alegría poderlo compartir con ustedes. Bueno, Giovanna, estaba revisando un poco tus entrevistas y todo lo que has realizado en tu proyecto. Tuviste una carrera muy interesante en modelaje, pero especialmente como actriz. Estudiaste administración de empresas y mencionas que descubriste tu vocación cuando tenías 30 años. ¿Cómo fue ese ejercicio de descubrir tu vocación? Así es, un poco tarde a los 30 años, pero bueno, lo descubrí el primer día que fui a una cárcel. Yo fui actriz durante 15 años y por un personaje que estaba haciendo en televisión hace ya 10 años, me invitaron a la cárcel de mujeres del Buen Pastor a ser jurado de un evento. Estar ahí, conocer el espacio, conocer lo que pasa ahí adentro, conocer los seres humanos que están ahí privados de su libertad, hizo que generara un cambio absoluto en mi vida, que sintiera una necesidad de hacer algo por esta población. No tenía ni idea qué iba a hacer, ni cómo, ni para qué, pero sentí esa necesidad y quería hacer algo con ellas y para ellas. Y empezamos haciendo teatro, porque la actuación era mi herramienta de trabajo en ese momento. Y lo hice por 3 meses primero, luego me retiré un año de la televisión y al año ya le dije a mi manager que me retiraba del todo para dedicarme a las cárceles. Cuéntanos un poco cuál es la misión de que realmente has desarrollado con tu proyecto. Es crear segundas oportunidades para la población carcelaria. ¿Cuál es realmente la misión y cómo la desarrollas? Nuestro objetivo, nuestra misión, lo que nos motiva son la generación de segundas oportunidades para personas que en su mayoría, como lo son esta población, no han tenido ni la primera oportunidad. Entonces, trabajamos en cómo convertir los errores en oportunidades y eso es lo que nos motiva a nosotros en nuestro trabajo. Tenemos una metodología de intervención que tiene 3 líneas de acción. La primera es toda la parte de crecimiento interno, crecimiento espiritual, apoyo a rehabilitación de adicciones y asesoramiento jurídico. La segunda es toda la resocialización por medio del arte y la cultura. Es exteriorizar esos sentimientos por medio del arte. Y la tercera es toda la parte de productividad. Que las cárceles no sean solo centros de reclusión, sino centros productivos. Un buen ejemplo de ese, digamos de esa última línea, es por ejemplo el restaurante que creaste en Cartagena. Fue una experiencia maravillosa, tuvo muchos reconocimientos ese restaurante a nivel nacional e internacional. Fue seleccionado por la revista Time como uno de los mejores 100 sitios para visitar en el mundo. Y más allá de todos los reconocimientos que tuvo, creo que lo mejor que pasó en ese restaurante es que las mujeres que salieron en libertad, una vez recuperaron su libertad después de haber pasado por el proceso del restaurante, ninguna reincidió. Nuestro índice de reincidencia es el 0%. Me llama la atención que en todo este ejercicio, que yo lo llamaría un ejercicio pedagógico, utilizas el arte. Te ha dado unos buenos resultados. ¿Por qué utilizas el arte en este ejercicio? Primero, porque era lo que mi herramienta de trabajo en ese momento, cuando empecé. Y segundo, porque he visto el resultado. El arte es terapéutico, el arte es transformador, el arte transforma y creo que los beneficios
son maravillosos, no solamente en cuanto a la parte externa, sino a la parte interna, al crecimiento personal. Y, por ejemplo, en teatro, por medio de un personaje, hacen catarsis de emociones y es más fácil aceptar realidades, digamos, haciendo un personaje. Entonces, ha sido un proceso de crecimiento, no solamente artístico, sino personal. En las entrevistas que has presentado, siempre mencionas que experimentas una felicidad infinita cuando ayudas a una persona que está pasando por ese problema tan complejo a transformar su proyecto de vida. Pero tal vez lo que más me gusta es que tú mencionas que realmente la que ha logrado una gran transformación eres tú. Así es. De todos los procesos de transformación que tratamos de hacer en la fundación, yo creo que soy una de las más beneficiadas de esta transformación. Desde que trabajo con ellos, siento que soy una mejor mujer, una mejor mamá, un mejor ser humano. Y pues esto es gracias al trabajo y a la oportunidad que ellos me han dado de poder trabajar juntos, de poder transformarnos juntos, de poder generar cambios juntos. Tú mencionas en diferentes oportunidades, incluso le recomiendas a los jóvenes que puedan experimentar esa vocación de servicio como el único camino para transformar nuestra sociedad. Pero, Joana, eso tiene un costo personal, tiene un costo familiar. ¿Cómo haces para lograr ese balance en tu vida? Yo creo que mientras uno esté haciendo lo que realmente lo apasiona y si esto está también a beneficio de los demás y no solo a beneficio individual, todo fluye como debe ser. Yo sé que uno supuestamente debe tener separado su parte laboral con la personal y familiar. En mi caso no es así. Mi trabajo es mi vida entera. Mi familia, una persona de mi familia, mi hija, mi tercera hija, fue fruto de mi trabajo en las cárceles. Ella nació en la cárcel. Entonces, para mí, mi trabajo es mi vida, para mí, mi trabajo es mi familia, para mí, mi trabajo, lo tengo muy, muy unido todo. Y en cuanto al tiempo, creo que el tiempo es cuestión de disciplina y saberlo organizar. El tiempo alcanza para todo. Tú has logrado generar confianza en todos los actores. Me llama la atención cómo lograste, por ejemplo, para las presentaciones que se hacen fuera de la cárcel, lograras que le dieran permiso para salir de la cárcel. Un trabajo de casi 8 meses para que nos autorizaran a hacer esto. Y se logró y ya se volvió un programa continuo de la fundación. Lo hacemos cada 2 años, el Festival Nacional de Teatro Carcelario, en donde 6 cárceles a nivel nacional hacen una obra de teatro. Todas se presentan por fuera de la cárcel y el ganador se viene a Bogotá y se presenta en el Festival Iberoamericano. En esta última versión, que fue nuestra 5ª versión, participaron 5 cárceles a nivel nacional y tuvimos un invitado internacional que fue Panamá. Esto fue maravilloso porque ya están replicando nuestro modelo en otras cárceles y de hecho la semana pasada estuve en Panamá con el grupo de teatro que salieron de la cárcel y por primera vez se presentaron afuera de la cárcel y fue una experiencia maravillosa. Oye, mira, preparando esta entrevista, algunas personas me mencionaron, es increíble ver cómo Joana logra que a las personas que están privadas de la libertad le brillen sus ojos. Pero también me compartieron una experiencia interesante y es que a ti te brillan los ojos de la misma forma cuando hablas de tu proyecto. Me brillan los ojos por ellos. Hablar de ellos, hablar de todo lo que hemos logrado. Hace un mes tuvimos nuestra ley de segundas oportunidades después de 1 año. De presentarla en el Congreso después de que haya pasado los 4 debates, los pasó todos, ya solo falta la sanción presidencial y ya tenemos nuestra ley de segundas oportunidades. Lograr este tipo de acciones es lo que le da un brillo no solo a mis ojos, sino a mi alma y a mi vida. Joana, en este momento muchos jóvenes universitarios y en general los jóvenes en Colombia quieren cambiar el país, quieren transformar el país y quieren desarrollar proyectos como el tuyo. ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes que, insisto, tienen ese sueño por un mejor país, pero no saben cómo comenzar? Sí, es pensar en los demás, creo yo. Es pensar en los demás, por muy rara que parezca la idea, por muy difícil que parezca, por muchos obstáculos que tengan, si realmente están convencidos y realmente esto que están haciendo va a ayudar a los demás, estoy segura
que sale adelante, es tener esa convicción solamente. Y cuando uno hace primer paso, se los aseguro que es imposible echarse para atrás. Uno, obviamente es más fácil estar en su zona de confort y quedarse en lo mismo y en lo que ya está andando bien, pero no tener miedo a ese cambio, ¿no? Creo que ese también es un buen primer paso. No tener miedo a generar este cambio. Hacerlo absolutamente convencidos y decididos a que lo que están haciendo van a no solo apoyar, a cumplir sus sueños, sino simplemente apoyar a una comunidad, apoyar a ser un mejor país, apoyar a lo que sea, pero es para otros. Creo que eso es lo más importante, que lo que están haciendo lo estén pensando en beneficiar a otros. Muchas gracias, Johanna, por este espacio. Y queda muy claro el mensaje para los jóvenes, y es la vocación de servicio. La vocación de servicio que permite que brillen los ojos nuevamente en todos los colombianos, Johanna. Muchísimas gracias, muchas gracias, espero que así sea, que cada vez no solo brillen los nuestros, sino que hagamos brillar los ojos de los demás. La Universidad del Rosario cuenta con Plurales, Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión, que busca promover un ambiente equitativo, inclusivo, diverso, humanista, intercultural y ético, que fomente la salud y el bienestar y que propenda por el desarrollo integral de las personas. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. El Observatorio Astronómico de la Universidad es un lugar donde se puede tener un maravilloso encuentro con el espacio. Un poderoso telescopio nos permite observar la belleza e imponencia del cielo con todos sus secretos. Gracias a la infraestructura es posible observar las estrellas y el conocimiento científico del mágico mundo interplanetario. Detenerse a observar los secretos del espacio tiene toda una ciencia. El cielo guarda un mundo mágico que los científicos tratan de estudiar para conocer cada vez más la inmensidad de un universo poco explorado aún. Aquí en el Observatorio Astronómico de la Universidad del Rosario, con ayuda de un poderoso telescopio, se observan los planetas, las constelaciones que se encuentran a miles de kilómetros del planeta Tierra. Bueno, la verdad es que somos bastante pequeños con respecto a toda la escala tan grande que tenemos en el universo, y darnos cuenta de eso también nos hace valorar nuestro planeta. Nuestro lugar en el sistema solar tampoco fue algo fácil de resolver, no fue algo fácil de entender desde la antigüedad, pero justamente caer en cuenta de eso, de en qué planeta estábamos, que en otros planetas no tenemos estas mismas condiciones tan bonitas que tenemos acá, que permiten la vida, pues entonces nos hace también valorarlo, nos hace también sentir como ciudadanos del mundo y no solamente de una región o de un país. Un día de luna llena permite contemplar la belleza imponente de ese cielo despejado y claro que se ilumina aún en la noche. La luna se puede apreciar en su máximo esplendor y ver sus movimientos a medida que cae el día. En este sitio estratégico va apareciendo la luna en el filo de la montaña hasta terminar apoderándose de un lugar en el cielo que es imposible no detenerse a contemplarla por horas. Paso a paso, se realiza la composición como un lienzo pintado de una naturaleza sublime y poderosa. Tal vez ese mundo desconocido incita cada vez más a descubrir qué hay arriba, por qué el cielo es azul, qué podemos encontrar más allá de nuestro planeta y qué misterios encierra esa inmensidad que nos rodea. También nos cuestiona además la posibilidad de presencias distintas a la nuestra. Yo he pensado que sí debe haber más desarrollos de vida en el universo por el tamaño mismo. Por el momento pienso que no es cosa de todos los días, porque las distancias son enormes y no es, por más de que estén desarrolladas las posibles civilizaciones inteligentes, lo hagan instantáneamente. O sea que eso toma tiempo. Y apenas llevamos
unos cuantos años estudiando, trabajando con la ciencia para poder llegar a esa respuesta y de pronto escuchar alguna señal del espacio o que nos escuchen a nosotros en el momento que estamos emitiendo señales. Es decir, que no puedo dar la respuesta, pero yo sí creo que no estamos solos en el universo. Estudiantes de la clase de astronomía de la Universidad del Rosario, con ayuda de un láser, pueden descubrir lo que en teoría han aprendido y paso a paso se acercan a ese mundo que para nosotros en el día a día pasa desapercibido. En la cultura popular se conocen 12 constelaciones zodiacales. En esta clase aprendí que hay una más, que es Ofiuco. Además de todas las 12 que ya se conocen, una más es Ofiuco. Para mí era obvio, por lo que uno escucha siempre, y por los signos del zodiaco, que son 12, pero astronómicamente son 13. La ubicación en el cielo me causaba como muchos interrogantes, porque en las historias, en el teatro y en los cuentos y en los libros vemos que, no sé, navegantes se ubican a través del cielo y me causaba como curiosidad saber cómo lo hacían. Y poder ubicarme ahora en el cielo es como, es satisfactorio, y más que en una de esas clases vi por primera vez mi primera estrella fugaz y fue como un evento que jamás voy a olvidar. El amor y la pasión por la astronomía trascendió las fronteras y hoy un egresado de la Universidad del Rosario de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología se encuentra precisamente en el Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian, que cuentan con un telescopio de la NASA para enriquecer los conocimientos científicos del espacio. Un colombiano, oriundo de La Plata, Huila, está allí y se convertirá en un conocedor a profundidad de lo que encierra ese mundo mágico del universo. Matemáticas nos permiten modelar y predecir fenómenos del universo, y además las ciencias de la computación, particularmente a través de la ciencia de datos, nos permite analizar y extraer información de grandes cantidades de datos a través de diferentes técnicas, como por ejemplo también inteligencia artificial, para clasificar objetos o fuentes astronómicas de rayos X, es decir, objetos que emiten rayos X y que además fueron detectados por el Observatorio de Rayos X Chandra, que es uno de los telescopios más emblemáticos de la NASA. El espacio es un mundo apasionante que, a pesar de los miles de kilómetros que nos separan, buscamos cercanía a través del conocimiento científico, del estudio permanente y la observación no solo por su belleza infinita, sino por el deseo de tratar de descubrir los secretos del cielo. Universidad del Rosario se consolida en la formación de líderes con competencias internacionales e interculturales para el país y el mundo. Contamos con más de 30 países con convenio de movilidad, más de 570 convenios activos entre doble titulación, intercambios, becas y prácticas. Más de 2.600 estudiantes que entre 2019 y 2022 han podido traspasar fronteras y cumplir sus sueños alrededor del mundo. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. La Universidad del Rosario está en Yopal, capital del departamento del Casanare, trabajando en un proyecto de impulso a las emisoras comunitarias en colaboración con la Cámara de Comercio del Casanare, la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, la Corporación CETAR y la Red de Emisoras Comunitarias. En Red se lleva a cabo toda una adecuación en la emisora Manantial para la creación de contenidos digitales que impulsen el conocimiento de este hermoso territorio en nuestro país. Casanare Transmedia es un proyecto que nace después de hacer una serie de recomendaciones de en qué posición y en qué lugar estaba la radio comunitaria en el Casanare. Gracias a esto y a la alianza estratégica que hemos realizado con la Universidad del Rosario, logramos visibilizar la radio comunitaria. Entonces, ¿qué busca este laboratorio Transmedia?
busca la manera que la población casanareña, la región del Casanare, se vea involucrada en todo lo que tiene que ver con los proyectos de transmedia, de generación de contenido y sobre todo la ciencia y la tecnología para hacerla más fácil y que la entiendan las personas común y corriente de la sociedad casanareña. El laboratorio de transmedia tiene su base en 4 ejes temáticos. El primer eje temático está dirigido a la población entre niñas, niños, adolescentes, la infancia y los mayores o adultos mayores que carecen de alguna información. Nos hemos enfatizado en ese grupo poblacional. El segundo eje se basa en poder lograr esa relación entre saberes ancestrales, saberes de nuestros campesinos en la manera de cultivar, bien sea el arroz, bien sea el plátano, bien sea la yuca. Nuestros ancestros tienen una manera específica de cultivar. Queremos llegar allá para saber cómo lo hacían en ese momento y cómo lo desarrollan ahora, basado en tecnología y ciencia para buscar que estos productos que van a salir al mercado tengan un alcance mayor y sobre todo que se vean beneficiados a ellos, a los productores. El tercer lugar buscamos es que toda la población del Casanare, que se encuentra en todos los 19 municipios y que estas 15 emisoras que están repartidas en todos los municipios del Casanare, mediante programas en tecnología y ciencia, poder interactuar sobre los procesos que se están realizando, los que vienen en camino y todo lo que viene en la cadena de producción, tanto a nivel de que tiene que ver con el arroz, que tiene que ver con la agricultura, también como lo que tiene que ver con la ganadería y en algunos procesos de participación ciudadana donde se encuentran inmersos muchísimos personal y campesinos que se encuentran en cada uno de los municipios donde la radio comunitaria ejerce ese nivel de comunicación. Volveremos el próximo domingo a Rosario País, un espacio universitario que le aporta a Colombia.